And we are here once again at the Stowe Tango Music Festival 2021, and with a small version of our festival that we do every year since 2014. And today we have a special program, which is going to be a documentary. So you get to know more about this person who is a dancer. And he was also a musician since he was 8 years old until he was 20 years old. He was a guitar player. We are going to show a documentary about the maestro of many of the dancers and teachers of these days, Gustavo Naveira, and this will be the Naveira method. So I would like to thank first to Marcelo, Turrisi, and Daniel Tonelli for making these films. They are amazing filmmakers, and we have great material that it's covering the history of tango these days. And this material will be forever with us, and we thank them for doing this great job. And also we would like to thank Silvina Damiani for the production, and Monica Ocampos, and the Argentine Tango Society. We are going to see a documentary about somebody who developed a technique. As in many things, tango is only 130 years old. It's very new. So for something that has to develop for the years to come, he developed a technique to explain many of the things that in the past were taught by tradition, by teachers. And this will be the Naveira method. And I hope you will enjoy it. Before, I wanted to say that Gustavo Naveira was the teacher of Aldo Romero, on this side, Aldo Romero and Paula Kirkland, that they are here with us. And we are going to move to the movie. So I hope you enjoy it, and we would like to say hello to Gustavo and everybody who's watching with him. He lives in Colorado right now, but was born in Chubut, in Comodoro Rivadavia, in Argentina. So please enjoy, and we'll see you later. El tango funciona en muchos lugares como una solución a los problemas que trae la vida moderna. Vos en una milonga sos alguien. Tenés el poder de cómo bailás, de quién sos, de cómo te expresás. No se trata tanto de si bailas bien o mal. Ni siquiera importa tu nombre, no importa tu extracción social, no importa, sos ese que baila de esa manera. Hoy en día las personas frente al Estado, ¿qué somos? Un número. ¿Te das cuenta? Pero en la milonga no. En la milonga tiene un valor. Eso te da un poderío enorme. Te permite estar cerca del otro, te permite entender cosas de los seres humanos. Es muy fácil decir el tango es un sentimiento, ¿viste? Porque nadie sabe bien qué es el sentimiento. Es difícil agarrarlo, ¿viste? O asirlo. Vos decís, el pie tiene que ir derecho o el pie tiene que ir abierto. Bueno, eso está claramente establecido y tenés que poner el pie y vos lo ves el pie, ¿no es cierto? El sentimiento, la energía, la pasión, claro, todas esas cosas no son difíciles de entender. Hay expresiones viejas, frases hechas
antiguas, cosas que decían los milongueros antes, qué sé yo, un ejemplo tonto. Antiguamente los milongueros te decían, no, pibe, para bailar el tango tenés que aprender a caminar, ¿no? Y vos te quedás pensando, decís que yo no sé caminar, es una cosa que no puede ser, ¿no es cierto? Resulta que había mucho de cierto en eso, porque para tener el andar que expresa el tango, toma mucho tiempo. O sea, había una verdad detrás de lo que ellos decían, lógicamente, porque hay una experiencia enorme. Pero no era textual. Pero no era textual, claro. Mis padres se conocieron bailando en una milonga. Mi papá era un muy buen bailarín. Yo a los 12 años tuve una experiencia importante, que lo vi bailar con una mujer que yo sabía que él no conocía. Y me impresionó tanto eso. Creo que ahí empezó mi amor por el tango. Y en un curso de la universidad descubrí el baile y me encontré con algo que me resultó algo muy cercano a mí, algo muy mío. Y nunca más paré de bailar. Mis primeros profesores fueron los Dinsel. Eran muy buenos maestros. Yo bailaba desde los 3 años por los pasillos de los cines, por cualquier lado, hasta que mi mamá se dio cuenta que me gustaba el baile. El contacto con el tango fue medio de casualidad al principio. Estando en la escuela de danzas, tomé contacto con el ballet folclórico de la Universidad de Buenos Aires. Y ellos mismos querían montar un cuadro de tango y me empezaron a enseñar un poquito. Yo tenía 18 años y no había gente joven bailando tango en ese momento. Enseguida se dio la oportunidad de un viaje a Japón con más de 50 ciudades. Esa experiencia fue muy rica. Mantenía las clases en la escuela de danza para poder recibirme. Era cambiar el chip, bailar ballet, ponerme en la barra y después cambiar y bailar tango. Y llegó un momento que yo misma sentía, bueno, o me dedico a una cosa o me dedico a la otra. Yo creo que por haber estudiado el ballet clásico tenía una formación académica que yo quería entender el tango de esa manera y no le encontraba ni ningún lado por dónde empezar, por dónde agarrarlo, y eso me desesperaba. Estando en España empezaron a surgir festivales en algunos lugares de Europa. En Sitges se les ocurrió contratarlo a él y a mí. Anuncian que vamos a participar en el festival y nos piden que bailemos. Claro, nosotros nos acabábamos de conocer hacía 2 horas. Nunca habíamos bailado. Fue un entendimiento muy grande, como si ya hubiéramos bailado antes. Entonces, claro, cuando lo conozco a él y veo que él también analiza y estudia las cosas de otra manera, ahí fue cuando yo también me entusiasmé, porque entre los dos pudimos coordinar eso que era lo que a mí me fascinaba, de encontrar una estructura y de ordenarlo de alguna manera. Thank you.
el momento ese. Ese momento que ustedes hacen así. Ahí es donde tengo que poner toda la concentración en el movimiento de la otra persona. Ese es el momento crucial. Mucho de la enseñanza es dar pistas constantemente, ¿viste? Porque cada alumno está en un camino distinto. Voy acá, hago clic y ahí tengo que estar adentro. Nosotros siempre tratamos de poner a la luz todo lo que ocurre desde el punto de vista técnico. ¿Sí? ¿Probamos eso? A veces no se puede porque hay personas que aprenden mejor a bailar sin ese análisis tan cerebral de todo lo que ocurre. No le sirve todo a todos. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Uno puede repetir la misma frase, el mismo problema técnico, el mismo durante mucho tiempo y un día uno dice, ah, ahora entendí. Porque bueno, es un proceso también propio. El movimiento está comandado por la orientación del cuerpo. Si yo estoy acá, si de repente hago así, ¿ves? Y ahí vas con el cuerpo. Y exacto. Las clases son intensas, se aprende mucho. Yo me voy conforme con aprender un 10% de las clases. Tipo que para mí fue un impacto conocerlo, fue el Gordo Virulazo. Después, Gloria Eduardo. Eduardo es un tipo que yo lo veía cuando yo era chiquito, lo veía bailar en la tele, que él era joven. Más adelante tuve la oportunidad de conocer maestros del tango, como el caso de Antonio Todaro y Pepito Avellaneda, que fueron dos íconos. Lo conocí al Pibe Palermo. El Pibe Palermo era toda una institución. Era un tipo que bailaba el tango antiguo, pero el tango antiguo, que hoy ya no lo podemos recuperar. El tango tenía antiguamente un montón de cosas sueltas que se empiezan a integrar en un todo en la época del 40 y del 50. Es donde aparece lo que nosotros hoy llamamos la estructura. Luego vino una brecha de 20 años. La oportunidad para bailar el tango era en una peña donde había un grupo que tocaba folclore toda la noche y en la mitad de la noche hacían una pausa para ellos y pasaban 15 minutos de tango. Eso era todo. Una locura. En los 80 arranca una nueva generación. Todo este último proceso del tango a partir de 1980 lo vi de punta a punta. Fui parte del proceso. Y puedo decirte con precisión lo que ocurrió. El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos. Cuando empezó la democracia, cambiaron muchas cosas en Buenos Aires en general. Empezaron los cursos de tango, que no era algo popular ni conocido, que atrajeron a los viejos milongueros y fueron inmediatamente los profesores de esos cursos, ¿no? Con esos cursos se formaron grupos que luego se reunían a practicar y al final decidían, bueno, vamos a tratar de hacer una milonga. Y aparecía una milonga en un club y después en una escuela. Y así
fue como empezó a llenarse la ciudad. A partir de los 90 la cosa empezó a generalizar y empezaron a aparecer milongas, ¿no? Bueno. Esa nueva generación hace un análisis intelectual de eso y descubre que el tango funciona a través de una estructura. Tengo que mencionar a Fabián Salas, con quien entendíamos este problema del análisis y el problema de la estructura, y empezamos a encontrar diferentes maneras de usar la estructura. En un determinado momento a eso la gente, no sé quién, se le ocurrió llamarle tango nuevo. Pero en realidad lo que estaba ocurriendo era que se estaba desarrollando el baile. Escribí acerca de la técnica y acerca de los pasos del tango durante 6-7 años. Al principio fue bastante confuso, pero después logramos un orden, un sistema para identificar todo lo que ocurría. Bastante bueno. Con los años volví a empezar. Y en los últimos 10 años que trabajo con Giselle, nos hemos puesto a desarrollar ese método con mucho detalle. Y este es el resultado hoy de un proceso que empezó en 1910. Se vienen sumando cosas. Hoy tenemos un baile maravilloso. También se estableció siempre una suerte de guerra entre el bailarín de pista de la milonga y el bailarín del escenario. Sin embargo, hoy por hoy, con la evolución que ha habido y con todo lo que sabemos, podemos decir que bueno, el tango lo puede bailar bien o mal. No depende del escenario o de la pista. Cuando uno habla de técnica, no es solamente aprender a poner el pie o aprender un paso determinado. También es técnica aprender a seguir el compás de la música. Hay que conocer los estilos de cada orquesta para reaccionar. Es decir, todo eso es un proceso de aprendizaje que lleva un tiempo, lleva un esfuerzo. Viene todo junto. ¿Se entiende? Quiero que hagan la experiencia de probar esa serie así, 3-4 veces. Después volvemos a la secuencia que habíamos hecho antes, conectamos y listo. Y ahí termina. Una sola vez. ¿Está? Probamos, a ver. Vamos, rápidamente. La primera vez que los vimos bailar con mi compañera de baile fue en el Torcuato Tas, en una exhibición que fui exclusivamente a verlos a ellos. Y bueno, ahí quedé impactado. Fue en el año 2002, 2001, no recuerdo bien. Bueno, vi esa exhibición, listo. Quiero bailar como ellos.
es el sueño de todo alumno, ¿no? Bailar como los maestros, ¿no? El baile de ellos es muy interesante, muy artístico, muy inteligente, una estructura que te llama la atención, ¿no? Lo disfrutamos mucho. Espero que ustedes también. Prepárense, duerman bien, descansen. Porque a la noche acá nos damos un caño. Gracias. El baile ahora cambió mucho, en gran medida, porque se expandió al mundo entero. Entonces hay personas de todo el mundo bailando el tango. Uno a veces tiene la sensación de que el nivel de las milongas bajó un poco, pero no es que se esté bailando mal, simplemente que la cosa se aplana un poco para que todo el mundo entre. Tiene que darse cuenta qué está ocurriendo con el peso del otro, con la velocidad del otro, con la necesidad de moverse del otro. No es solo lo que hace el otro, lo que hace y lo que le pasa. Es decir, la precisión con que vos percibís todo eso, ahí es donde está la calidad del baile. Aunque no vuelvo a bailar acá nunca más, he cumplido un sueño.
Nosotros formamos una familia de bailarines, ¿no? Yo tengo dos hijos grandes de mi primer matrimonio, que son los dos bailarines profesionales, Ariadna Naveira y Federico Naveira. Son pareja de las más reconocidas dentro de la generación joven, ¿no? Y los chicos pintan con una capacidad para bailar que es muy probable que la historia continúe. No puedo explicar con palabras el orgullo que yo tengo y la felicidad que me produce tener una familia así, ¿no? Yo creo que el tango es el baile más sofisticado que existe. Esa cuestión de la relación humana en el baile traspasa cualquier cultura. Es por eso que resulta tan atractivo en cualquier país del mundo. Fui un apasionado de toda la cosa estructural del baile. No sé si eso tiene un nombre, pero bueno, es la manera que bailo.
And we are back live at the Stowe Tango Music Festival 2021. And one of the reasons why we are back and live and at this festival is because of people like Gustavo Naveira and Giselle Ann that are dedicated, that have dedicated their lives to help develop the techniques of tango, help to teach this this dance all over the world. And they have found a way to pass on to new dancers, something that in the old times was passed by one person to another person. And developing these techniques, they accomplish the mission of being able to do it in a large number of people at the same time and multiply and multiply and multiply and be all over the world, having milongas, having orchestras, having people enjoying this culture, the music of tango, and the dance. So we'd like to thank Gustavo Naveira and Giselle Ann for this work, for this life that they dedicated to tango. I would like to thank you for being here with us. Tonight is the last night of the Stowe Tango Music Festival, and we hope to be next year with a full festival, full of people, no masks, and learning this tradition, this dance, and listening to this great music that has survived throughout almost 150 years. So thank you very much to everybody. Thank you, Marcelo Turrisi, Daniel Tonelli, Silvina Damiani, Monica Ocampos, and the Argentine Tango Society for making this possible. Have a great night, have a great year, and we'll see you in 2022. Thank you.